Vamos a hablar del nuevo régimen de la propiedad privada, del nuevo régimen socioeconómico en la propuesta de reforma constitucional. El presidente de la República nos está ofreciendo profundizar en el socialismo del siglo XXI. En definitiva, el presidente de la República nos está ofreciendo es acercarnos al comunismo, a un neocomunismo. ¿Qué significa esto? Significa cosas muy importantes para tu vida como ciudadano y como vecino de este país. Mira, vamos a ir a un proceso de profunda estatización. El Estado, al ser un Estado socialista, un Estado neocomunista, lo que va a pretender es apoderarse de todo el aparato productivo, de todas las cosas que produzcan y de todas las cosas importantes que produzcan y que presten servicio. El Estado ya es dueño de sectores importantes de las telecomunicaciones, de sectores importantes de la distribución de alimentos, de la producción de alimentos. El Estado quiere asumir las cadenas de televisión, las cadenas de radio. El Estado quiere asumir sectores importantes como el turismo, el agro y, en definitiva, la industria de todo el país. El Estado va a ser un Estado que se va a comer toda la propiedad importante, porque va a ser un Estado profundamente estatizador, nacionaliza todo. Y el Estado ya ha ido en ese proceso tan importante. Ya ves cómo se han confiscado o expropiado, pero en definitiva se le ha quitado la titularidad a los ciudadanos sobre Atos. Has visto cómo el Estado ahora se encarga de manejar frigoríficos, de manejar abastos o de manejar las cadenas de distribución de alimentos y de vendernos al detal la carne o la harina. Bueno, porque es que el Estado quiere ser el gran productor, el Estado quiere ser el que haga las cosas industriales y el Estado quiere ser el que preste todos los servicios, en detrimento de la libertad económica, de la libertad de iniciativa, de la libertad de empresa, de todos nosotros los particulares, de todos nosotros los ciudadanos venezolanos. Y fíjate, además el Estado no solamente quiere ser el propietario de todas las grosas importantes, sino que es que nos ha cambiado o nos quiere cambiar con la reforma constitucional el régimen de la propiedad. Antes el artículo 150, pero todavía el artículo 115 de la Constitución, nos plantea un derecho de propiedad privada, donde nosotros los particulares se nos reconoce dicho derecho y lo podemos exigir en cualquier momento. Ahora nos plantea una modificación constitucional. Y ahora no se reconoce un derecho de propiedad privada, sino que ahora se reconocen unos tipos de propiedad, donde lo importante va a ser la propiedad del Estado, la propiedad pública. Hay además una propiedad colectiva, una propiedad social, pero esa en definitiva va a ser una propiedad administrada por el Estado. Óigame bien, o óyeme bien, va a ser una propiedad que va a ser administrada por el gobierno. Y esa va a ser la propiedad que le van a dar prioridad, fomento. Va a ser la propiedad que se le va a dar incentivo, en detrimento de nosotros los ciudadanos que podamos tener hoy día una propiedad. La propiedad de nosotros los particulares va a quedar disminuida y a mediano plazo te vas a dar cuenta que la importante propiedad, la que se va a auspiciar, es la propiedad del Estado, la propiedad pública y la propiedad colectiva. Ya nos lo ha dicho muchas veces el presidente, pero la propiedad de nosotros, la propiedad de los particulares va a ser cada día menos importante, insignificante. Y a mediano plazo, como en Cuba, vamos a tener entonces una propiedad sobre nuestros enseres, sobre nuestros asuntos personales. Pero cuando tengamos quizás una u otra casa, esas casas secundarias o ese apartamentico secundario va a ser gravado con impuestos o va a ser desestimulado. Yo voy a ponerte un ejemplo que no tiene nada que ver con casas ni con nada de esto. Un chofer de plaza que tiene hoy su carro, que tiene hoy su carrito, su microbús, su autobuseta. Ese chofer, cuando le lleguen la oportunidad de cambiar su unidad porque se le fundió el motor a los 250 mil kilómetros, se va a conseguir con que el Estado no lo va a estimular para tener esa propiedad, porque ya se creó la Empresa Nacional de Transporte Público y Colectivo, empresa pública que es la que se va a auspiciar, a fomentar. Y esa es la empresa que va a tener todos los autobuses. Y cuando tú quieras cambiar tu carro de plaza, tu taxi o tu autobús, te vas a conseguir con un detalle: que no vas a conseguir unidades porque todas las compró el Estado, o con que no te van a dar créditos fáciles o créditos blandos o la posibilidad de financiarte tu nuevo automóvil o la reparación del motor fundido de tu vehículo. Con lo cual te vas a tener que conformar, porque la idea es auspiciar la propiedad colectiva,
con ser chofer de plaza de un colectivo del Estado. Cosa que no creo que quieran todos los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es tener nuestras cositas, que las hemos ganado con el sudor de nuestra frente y con el trabajo laborioso y honesto de toda la mayoría de los venezolanos de este país, que queremos ser propietarios. Fíjate, todo modelo neocomunista, todo modelo comunista, todo modelo que no incentiva la propiedad privada en el mundo ha sido un modelo económico fracasado. No vayamos en retroceso, no vayamos a modelos económicos que en definitiva nos llevan hacia atrás, hacia pasado superado. Ya países como China, por ejemplo, han cambiado su modelo económico permitiendo la propiedad privada, o países que ya han desaparecido, como la Unión Soviética, que vedaban la posibilidad de que tuvieran sus ciudadanos propiedades privadas, desaparecieron. Tenemos un triste ejemplo muy cerca, el ejemplo cubano, donde no se estimula la propiedad privada, donde la propiedad es una de los particulares, es una propiedad sobre sus, solamente sus enseres y sus asuntos personales. Eso no es lo que queremos los venezolanos, ir hacia una sociedad comunista, socialista, donde no se nos permita con nuestro trabajo comprar nuestras cosas, ganar nuestras cosas legítimamente y además asegurarnos un porvenir para nosotros y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Creo que tenemos que negarnos en consecuencia a ir a un modelo neocomunista que nos impide el progreso individual y nos incentive como productores, como empresarios o como promotores de nuestro propio trabajo.